No, usted me quieren hacer llorar, ¿eh? Nada, amor, vos sos, como ya lo dije, sos inmensa, sos grande, sos una persona increíble. No quiero que te dejes llevar mucho por el juego tampoco, porque al fin y al cabo es un juego, disfrútalo así, como un juego, con mucho respeto. No pensé encontrarla ahí, todos ahí junticos, pensé que iban a estar más separaditos. Para yo decirle lo que le tenía que decir solamente a ella y a Colombia. Pero estaban ahí, tocó ahí y creo que perdí mucho tiempo entrando. Eso estuvo mal, tuve que haber entrado corriendo una vez, pero pues sí, está un poquito nervioso, pero se pudo lograr decir lo que se quería decir. No, lo que le dije, quería decirle eso, decirle que la amo, que la extraño mucho. No sé, decirle que acá todo el mundo, toda su familia está muy pendiente de ella, la gente que la quiere. No, me faltó tiempo, ojalá hagan otro y den unos 10 minuticos y que me traigan de nuevo. Yo le traje, es una lámpara, es un retrato de una lámpara de nosotros, pero pues la lámpara igual no va a alumbrar porque no hay cómo enchufarla allá adentro. Y la foto que le traje es una foto de ella con el papá, porque yo sé que ella extraña muchísimo al papá, tiene mucho rato sin ver al papá y el papá es su vida completa. Así que en lugar de traerle una foto conmigo o con cualquier otra persona, dije no, démosle la del papá para que ella esté viéndolo ahí todos los días. Se me ocurrió pedir el favor de que me hagan entrar una empanada y me hicieron el favor y se la entregué. Bueno, creo que es una mezcla de muchas cosas. Obviamente el encierro afecta. También afecta de que Karen es muy radical en su idea de que la lealtad es una pieza fundamental en su vida. Y creo que ella vio rota esa lealtad de Ola 8 el día en que hubo el complot, que pues estuvo mal también. Y creo que desde ahí ella sintió que no podía confiar en él. Pero igual yo sí quisiera que ellos pudieran arreglarse. La verdad es que sí, que no están peleando más. Me ha aburrido verlos pelear, la verdad. Y esperemos que sí, yo espero que sí, la verdad. Espero que tanto la actitud de Karen cambie, también cambie la actitud de Ola 8, que ellos puedan acercarse de nuevo. Ojalá sí sea para bien mi visita a la casa. De verdad que estoy rogando que así sea. Siento que la gente se lo toma muy a pecho a veces y ellos están allá, pues en su rol, están allá dando pues el contenido que el reality merece, el reality necesita. Entonces creo que uno como espectador no debería de tomárselo tan ay, sí, lo odio, ay, sí, está él. No, porque al final de cuentas eso va a terminar, ellos van a salir, sus vidas van a seguir, se van a encontrar por ahí, se van a tomar una cerveza, se van a reír. Entonces no vale la pena como amargarse tanto por lo que pasa allá adentro, sino que disfrutárselo con sus buenas y con sus cosas buenas, sus cosas malas. Hablar en las noches. Sí, nosotros hablábamos mucho. Nos acostábamos, veíamos películas y hablábamos de cualquier cosa, cualquier tema. Salir juntos, viajar. Nada, escucharle la voz, verla ahí en la mañana, extraño mucho eso. Bueno, sí, me aconsejaron que leyera algunas cosas, que pues yo igual ya pensaba también decírselo, y que les dijera que leyera que la amaban, que no se lo pude decir tampoco por el afán y los nervios y todo. No pude decirle que su familia la ama, que su familia la extraña mucho, pero pues creo que en el mensaje pues le dejé dicho que estamos muy orgullosos de ella. Y que acá la estamos apoyando, creo que fue importante decirle eso. No, usted me quieren hacer llorar, ¿eh? Nada, amor, vos sos, como ya lo dije, sos inmensa, sos grande, sos una persona increíble y no quiero que te dejes llevar mucho por el juego tampoco, porque al fin y al cabo es un juego, disfrútalo así, como un juego, con mucho respeto, recibe las opiniones con mucha humildad y da tus opiniones también con mucha humildad. Siempre no estás sola en la casa, estás conviviendo con mucha gente, entonces trata de hacerlo lo mejor posible. Y te amo y te extraño y no te besé y me arrepiento y no, no sabes. Y ya. Muchachos, tómenselo con calma, tómenselo, no se lo tomen a pecho. Disfruten del show, disfruten del reality. Está bien que por momentos se enojen, por momentos se rían, por momentos tengan como angustia, pero son emociones que al fin y al cabo duran un segundo, no se las lleven a la cama. Vean el programa, sufran ahí, todo lo que quieran, ríanse ahí. Pero luego váyanse a la cama a dormir tranquilos, que el show sigue, el show va a seguir, faltan 3 meses todavía. Mientras vean el programa, disfruten. En su vida cotidiana, suelten esas emociones malas. Encontrémonos. Canal RCN.